Esto es Hechos Internacionales. Bienvenidos una vez más al lugar donde diariamente te informamos con las noticias más interesantes sobre Venezuela y el mundo. Continúa el descontento dentro de las fuerzas de seguridad del Estado y esta vez reportan que un artefacto explosivo detonó en una base militar del Estado Bolívar. El contenido que se encontraba dentro de la caja llevaba mensajes subliminales en contra de uno de los aliados del régimen más solicitados por el gobierno de los Estados Unidos, Tarek El Aissami. Y hoy te contaremos absolutamente todos los detalles, pero antes de comenzar no olvides que diariamente traemos las mejores noticias para ti, así que no dejes de seguirnos. El descontento del país hacia el régimen de Nicolás Maduro se hace cada día más evidente, mucho más dentro de las filas militares. En ese sentido, el sábado 8 de febrero, mientras el canciller ruso Sergei Lavrov se reunía con los jerarcas del régimen dictatorial de Nicolás Maduro y miembros de La Mesita, apareció una caja de resonancia en el centro comercial Orinoquia Mall de Puerto Ordaz, muy cerca de la base aérea del Grupo 17 en el estado Bolívar. En dicha caja de resonancia fueron esparcidos copias de billetes israelíes con la cara de Tarek El Aissami. La ubicación del explosivo fue estratégica porque el centro comercial Orinoquia Mall es visitado frecuentemente por militares de la zona, como los militares rusos que hacen vida en Venezuela, específicamente en el estado Bolívar. Recordemos que a finales del año pasado ya habían salido cajas sonoras similares en la ciudad de Caracas. Tan solo unas horas antes, el vicepresidente económico del régimen de Nicolás Maduro, Tarek El Aissami, había acusado al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, de las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos contra Conviasa. El funcionario ofreció las declaraciones este sábado 8 de febrero durante una rueda de prensa efectuada en la sede de la aerolínea, donde participaron trabajadores de la empresa, así como el canciller Jorge Arriaza y el ministro de Transporte Hipólito Abreu. El vicepresidente de Economía y perseguido por el gobierno de Donald Trump dijo que a través de la Cancillería, Venezuela denunciará ante instancias internacionales la violación del derecho internacional por esta ilegal y arbitraria sanción de la administración de la Casa Blanca contra Conviasa. En el ámbito nacional también se elevarán denuncias en las instancias que corresponda, así lo informa El Aissami, quien indicó que la Fiscalía General de la República deberá abrir una investigación al diputado Juan Guaidó, según él, un traidor que fue a Washington a pedir sanciones contra instituciones y empresas venezolanas para seguir haciéndole daño al pueblo venezolano. El Aissami aseguró que las medidas en contra de Conviasa en Venezuela forman parte del guión fracasado de Juan Guaidó. Rechazamos esta arremetida contra nuestra línea aérea. Desde Conviasa brindamos un servicio no solo a los venezolanos, sino a hermanos de otros países, comentó el funcionario de Maduro a los medios. El Aissami también aseveró que las sanciones contra estos aviones no afectará al programa Vuelta a la Patria para repatriar con las aeronaves de Conviasa a los migrantes venezolanos que han dejado el país para huir de la crisis económica y social. A los trabajadores, pilotos y pilotas, nuestra solidaridad. El primer protector de Conviasa se llama Nicolás Maduro Moros, dijo El Aissami. Luego de informar que denunciarán las sanciones ante la Organización Aeronáutica de Aviación Civil Internacional, Naciones Unidas, CELAC y otros foros internacionales, hizo un llamado a los seguidores maduristas para que se solidaricen y apoyen a los trabajadores de Conviasa. Por otra parte, una fuente que trabajó por años al lado de Nicolás Maduro lo instó a no tomarse a la ligera la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En declaraciones a Al Navío, la fuente que se encuentra actualmente en Washington consideró el discurso anual de Trump sobre el Estado de la Unión como una amenaza directa a Maduro. No se puede tomar a la ligera la amenaza de Donald Trump, advirtió el allegado al oficialista. Asimismo dijo que la posición del mandatario con respecto a Venezuela podría generar una ruptura de las filas oficialistas. Muy pocos se van a ahogar con Maduro, indicó ante el supuesto de que el régimen caiga. La fuente agregó que la Fuerza Armada debería observar su propia supervivencia, puesto que Trump podría ser reelegido para un nuevo mandato. La Fuerza Armada debe calibrar cómo va a bailar 4 años más con Trump, apuntó. Y en este sentido comentó que el discurso del presidente estadounidense debe de ser analizado en profundidad, algo que la cúpula ya está haciendo, aseguró. Recordemos que en días anteriores Maduro respondió a las advertencias de Donald Trump y afirmó que nada ni nadie podría destruir su régimen.
A Venezuela no la aplasta ni la quiebra nadie. Venezuela tiene derecho a la paz, al desarrollo hacia el futuro, hacia el trabajo, hacia la recuperación, dijo entonces. Al juicio del presidente del PSV, el mandatario estadounidense está encaminando al país a un conflicto de alto nivel, por lo que le pidió detenerse. Por su parte, Maduro se reunió esta semana con Sergei Lavrov, canciller de Rusia, y anunció nuevos acuerdos en cooperación militar, una respuesta subliminal a las amenazas de Trump. Recordemos que en días pasados el presidente Trump expresó tajantemente que la tiranía de Maduro sería destruida. Todo esto luego de que el presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó, cumpliera con importantes reuniones en Washington, D.C., con personeros de la administración Trump después de haber cumplido con la invitación previa del vicepresidente Mike Pence y haber acudido a la cita oficial en la Casa Blanca, donde le rindieron honores de jefe de Estado, siendo recibido por el propio presidente Donald Trump, quien en gestos de confianza y afectos personales le dio varias palmadas en su espalda en su trayecto de entrada al Salón Oval. Guaidó estuvo agobiado con varias citas y entrevistas oficiales, entre ellas con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el colombiano Luis Alberto Moreno, el secretario de Estado Mike Pompeo, el director de la agencia USAID de la ayuda humanitaria Mark Green, con el embajador y amigo Elliot Abram, con la parlamentaria presidenta del Congreso Nancy Pelosi y el senador Bob Menéndez del Partido Demócrata. También con el secretario de Defensa y el embajador Mauricio Kleber Carón, asesor de seguridad del presidente Donald Trump. Al siguiente día estuvo presente con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, embajador Luis Almagro, donde estuvo acompañado de Julio Borges, canciller venezolano, Gustavo Terré Briceño, embajador ante este organismo, el embajador ante Canadá, Orlando Viera, el exalcalde de Latillo y comisionado de la Organización de Estados Americanos, David Smolanski, Carlos Vecchio, embajador en Estados Unidos, y Gustavo Marcano, ministro consejero. Valiosos equipos diplomático y político responsables de la coordinación de esta importante y exitosa gira del presidente Juan Guaidó. Todas estas reuniones, además del protocolo, se convirtieron en sesiones de trabajo para los diferentes entes con miras a perfeccionar los instrumentos jurídicos y políticos dirigidos fundamentalmente a concretar las nuevas sanciones y acciones a aplicar a la narcotiranía terrorista impuesta a los venezolanos. En el ambiente está la convicción de que Estados Unidos ayudará a los venezolanos a ser libres, cueste lo que cueste. Ahora bien, cumplida la agenda diplomática y política, vienen las consabidas especulaciones, aseveraciones y posturas personales del sonado éxito del presidente Guaidó en Estados Unidos. Cada uno emite su debida versión acomodaticia a sus interpretaciones subjetivas del qué hacer de inmediato. Es libre y es un derecho consagrado en la Constitución de este país hacerlo, pero de allí a la veracidad total de ellas, hay un trecho muy largo entre la verdad y la realidad. Recordando que nadie tiene el monopolio de la verdad absoluta, ella surge del debate e intercambio de versiones que al final puede lograrse a una verdad verdadera. Pero en la política muchas veces las cuestiones lógicas son las ilógicas. Al final todo dependerá de la voluntad política del presidente Trump y sus asesores. Lo más importante de esta gira a Estados Unidos, donde fueron una vez derrotados los talibanes del tablero y los llamados profetas del desastre por las propias realidades de los acontecimientos, se reduce a dos hechos importantes. El primero, el discurso del presidente Trump en la sesión del Congreso al presentar al presidente Juan Guaidó como legítimo de Venezuela, que permitió la más larga ovación a un presidente extranjero en este tipo de mensaje anual en el Estado de la Unión del presidente de los Estados Unidos. Sus días están contados, veremos en concreto las próximas medidas a implementar. Honor a la gallardía, valentía y solidaridad permanente del presidente Guaidó y de los corajudos diputados de la Asamblea Nacional Legítima. Perseguidos, presos, torturados, pero firmes en su cruzada libertadora. La fe mueve montañas. Ejemplo para seguir por los venezolanos opositores. La carta del comisario Iván Simonovic, comisionado especial de Seguridad Nacional de nuestra embajada en Estados Unidos, entregada en sus propias manos al presidente Trump en una reunión personal, denunciando la presencia activa de los grupos terroristas internacionales en el territorio venezolano, concluyó con una frase lapidaria. Presidente Donald Trump y vicepresidente Mike Pence, embajador Elliot Abram, muchas gracias. Somos eternos agradecidos de la patria de George Washington y Abraham Lincoln por su decidido apoyo moral, político y material a nuestra lucha contra la narcotiranía terrorista y castro comunista impuesta a los venezolanos.
Y así llegamos al final de este video. Gracias por seguirnos y nos vemos luego. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao.